Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Porque la gerencia es accesible a todos, visita gerenciaparatodos.com. Síguenos en Twitter a través de @gerenciatodos, en Instagram @gerenciaparatodos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre cómo construir tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera, sobre todo para surfear la inflación. Y lo decimos así porque en nuestras manos, de acuerdo a nuestras capacidades, no tenemos el alcance para resolver el problema inflacionario. Pero sí está en nuestras manos crear nuestros propios emprendimientos, es una manera de autoemplearnos y también es una manera de crear empleos para los demás. Y mientras más emprendimientos existan, más probabilidades habrá de prosperidad, de producción de bienes y servicios y, por supuesto, más capacidad también de ayudar a las personas que tengan más debilidad desde el punto de vista económico. Y hemos iniciado la conversación de hoy sobre aquellos emprendedores de carácter global que iniciaron sus emprendimientos de cero. Ya hablamos del señor Andrew Carnegie, hablamos del señor Tomás Alva Edison y también más recientemente hay casos como el de Larry Ellison, que es el fundador de Oracle, que fue criado por padres adoptivos en un barrio pobre en Chicago y sin estudios universitarios. Ahora es considerado uno de los hombres más prósperos del planeta. Otro caso es el de Jimmy Wales, creador de Wikipedia, cuya visión es la de un mundo de libre acceso a todo el conocimiento humano. Muy interesante porque es la democratización del conocimiento. En la India tenemos el caso de Prahlad Chahabria, quien se inició como vendedor de artefactos eléctricos y actualmente es el chairman de Finolex Group, uno de los conglomerados de empresas más grandes de la India. En China podemos citar el caso de Li Ka-ching, quien dejó la escuela y trabajó 16 horas al día y ahora controla el conglomerado Hutchison Whampoa. Y hay muchísimos casos que vamos a continuar conversando a lo largo del programa. Y esto lo decimos para que sea fuente de inspiración para todas aquellas personas que están pensando en construir su emprendimiento, en construir su propia máquina financiera. El primer paso es buscar la inspiración de casos exitosos de personas que iniciaron sus emprendimientos de cero, como estos que estamos hoy reportando. Les invitamos a participar en nuestro programa a través de nuestras redes sociales, @gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.